Señores que se encuentran en esta mesa de recepción de documentos de la Comisión Nacional de Procesos Internos, vengo con mucha emoción, pero sobre todo con mucha responsabilidad, a buscar, a entregar a ustedes la documentación que me permita de participar como precandidato en la elección que habrá en nuestro partido para elegir los próximos días al candidato de nuestro partido por el distrito número 8 para competir por la Diputación Federal el próximo 1 de julio. Vengo con todos los requisitos que marca la convocatoria de nuestro partido y vengo a hacerles entrega para que una vez analizados logre poder quedar registrado ya oficialmente como candidato de nuestro partido. Por hoy me da mucho gusto estar con todos ustedes. Vamos a retomar el progreso y la seguridad de nuestro país. Por eso, con esa responsabilidad, venimos a entregar esta documentación que sin duda alguna yo tengo la confianza de que viene completa y de que nos dará la oportunidad de quedar inscritos como aspirantes para esta diputación. Muchas gracias y estamos en el mismo camino para lograr trabajar unidos y en equipo en las próximas contiendas que será para nosotros muy importante participar en ella, pero antes debemos de pasar por esta lista. Muchas gracias, muy amable y ¡arriba! Compañero Fernando Arteaga López, a nombre de la Comisión Nacional de Procesos Internos, como vocal presidente de su órgano auxiliar en el estado de Tamaulipas, recibo su solicitud de registro como precandidato a diputado federal propietario por el 8º distrito y documentación que acompaña, misma que enviaremos sin demora alguna a la instancia nacional. Lo anterior a efecto de que emita el dictamen correspondiente conforme a lo que establece el acuerdo de fecha 24 de enero. A nombre de quienes integramos este órgano partidista, le expresamos nuestros mejores deseos y que tenga suerte en sus aspiraciones, como así será. Gracias.
quiere. En Tamaulipas y en México se vive un momento difícil. Hemos visto que el empleo aumenta. Por ahí en seguridad cada día una preocupación que nos concierne a todos y que el desarrollo nacional se ha detenido peligrosamente. Por eso sé que México y Tamaulipas necesitan de representantes populares sensibles a estas necesidades, pero también sé que las mejores opciones, la oración, atiendan una gran fortaleza en el gobierno periodista Egidio Torre Cantú. Lo afirmo porque en la reciente oportunidad que tuve de trabajar al lado del gobernador y de su esposa, la señora María del Pilar González de Torre Cantú, constaté la pasión, el esfuerzo